El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que la diabetes es una enfermedad compleja que en ocasiones conlleva a úlceras en los miembros inferiores por diversos factores, por lo que recomienda un mayor cuidado para evitar dicha situación y tomar en cuenta la alimentación. Estas úlceras son producto ya sea de traumatismo o ya sea de que además de la diabetes tengan alguna otra patología como varices, que también puede crear úlceras. Las úlceras usualmente son de una evolución bastante tórpida porque dilatan en curarse. Entonces, el cuidado de estas úlceras va a depender no solamente de la curación local, sino que también va a depender de el mantenimiento de los medicamentos y de los niveles de glucosa adecuados para que ésta se pueda curar. También depende mucho de la nutrición, es decir, si los pacientes están comiendo lo que les conviene desde el punto de vista metabólico, es decir, que no coman azúcar blanca, azúcar negra, miel, gaseosa y todo esto, la úlcera va a curar mejor. Entre más azúcar consuma el paciente, entonces esta úlcera va a ser de una evolución peor. ¿Por qué? Porque van a aumentar la cantidad de microorganismos que van a habitar en ella y se va a complicar definitivamente. Somarriba expresó que hay nuevas técnicas que cuidar dichas úlceras. Materiales de primera generación, que son materiales como espuma de poliuretano, que sirven para sellar la úlcera, para aislarla del medio ambiente, que faciliten la curación, que eviten la infección y de esta forma, pues va a ser mucho más rápido. Es decir, lo que hace el apósito es proteger de los factores ambientales que están en su casa o en la calle para que la úlcera pueda evolucionar de manera correcta. Los pacientes diabéticos, como complicación crónica del pie diabético, se puede presentar hasta en un 50%. Y solamente estas úlceras a nivel mundial pueden ser motivo de amputación de las piernas hasta en un 50%. Ya sumando todas las causas de amputación, hasta un 50% pueden llegar a esta úlcera. Entonces, es de primordial énfasis que debemos hacer en los pacientes el cuidado de estas úlceras. Noticias 12, Darlene Téllez.